Buenos días, mi gente. Burú y Boche, bendiciones. Para dos, vamos a hablar de qué ponerle a Ogún en el día de hoy, ya que varias personas me han hecho el llamado de que les diga qué le pueden poner a Ogún, qué le pueden ofrecer a Ogún. Ya sabemos que Ogún es un santo guerrero, es un santo que tiene que ver con lo que es la guerra, la batalla. Tiene que ver con lo que es la herrería, tiene que ver con todo lo que es fierro, todo lo que es accidente, todo lo que es, son los salones de operaciones quirúrgicas, el que hace que nosotros no vayamos a un salón de operaciones y si de alguna manera u otra, por motivos de la vida, tengamos que ir a un salón de operaciones, el que nos ayuda a que nosotros salgamos bien de esa operación o de esa deficiencia. En la salud y demás, ¿vale? Ogún es un santo donde siempre se atiende junto con los demás guerreros, en este caso con el Gua, con Ogún, con Ochosi, si ¿sí me entiendes? Entonces siempre se atiende ahí. Pero bueno, cosas que podamos nosotros ponerle a Ogún, ofrendas que podemos ponerle a Ogún. Apunta, apunta. A Ogún se le sacrifica lo que son todos los que son animales varones. A Ogún se le puede poner un boniato, boniato como le decimos en Cuba, aquí en México le llaman camote, aquí en México le llaman camote. Ese boniato o ese camote a Ogún se le puede poner de dos o tres maneras. Por un lado, se lo podemos poner crudo, por otro lado se lo podemos poner cocido o cocinado, por otro lado se lo podemos poner como que como se dice en la chamuqueado, chamuqueado como quemado así en la estufa, como quemadito en la estufa, como asado, y entonces se le embarra por fuera con bastante manteca de gorojo y se le puede poner tanto encima a Ogún directamente como se le puede poner en un platico. A Ogún se le puede poner también ñame, el ñame se le puede poner crudo o se le puede poner también cocinado, se le puede como que cocerlo, como ablandarlo. Lo podemos poner en, como si fueran en bolitas, como si fueran en bolitas, como si fueran en bolitas, se lo podemos poner encima a Ogún, como se lo podemos poner también, hacemos la bolita, abrimos la bolita y dentro de la bolita podemos ponerle pescado ahumado, ustía, maíz tostado y a volver a hacer la bolita, ¿sí me entiendes? Y se lo podemos poner ahí a Ogún. A Ogún podemos también el aquello de ponerle una sandía, esa sandía puede ser la mitad, puede ser una rebanada, puede ser una sandía entera, ¿sí me entiende? Entonces la sandía se la podemos poner de varias formas y también tiene varios objetivos, ¿me entiendes? De momento yo tuve y le puse una, como una lasca de ese sandía. La pongo en un plato, le enciendo dos velas y hablo con Ogún, le pido a Ogún por lo que yo quiero. En el caso que ponga la mitad la puedo poner tanto en un plato también, como se lo puedo poner encima a Ogún, ¿vale? Y le podemos poner también la sandía entera. Una cosa que podemos hacer con esa sandía que le ponemos a Ogún, es o que ya que sea esa mitad, ponerla volteada, es decir, por la parte de la mitad, no está cortada, ponerla para encima de Ogún, para que eso vaya destilando el zumo, el jugo de esa sandía, o ya sea la sandía entera, el aquello de picarle por una de sus dos puntas, picarle como si fuera en forma de triángulo y sacarle una cuñita. Eso se le pone encima de Ogún y eso va a ir soltando, va a ir destilando su jugo
va a ir destilando el agüita y esa agüita podemos nosotros agarrarla para dos cosas. Podemos hacerla, agarrarla para bañarnos nosotros con eso. Podemos agarrarla para lavar lo que es la puerta de nuestra casa para que las cosas circulen en nuestra casa de una forma mejor, ¿sí me entiendes? Y el aquello de alguna manera u otra, ahí también estamos ganando que Ogún se refresca. Que a través de esa agua que va soltando, va cayendo encima de Ogún y Ogún se refresca. Ogún está ahí apaciguadito, tranquilito, disfrutando de ese frescor. ¿Vale? Después de ahí, también podemos ponerle carne. Carne de cerdo, carne de res. ¿Me entiendes? La carne de cerdo y la carne de res podemos ponerla cocinada, podemos ponerla cruda, ¿me entiendes? La carne de res podemos, ya sea en pedazos, como en cubitos, ya sea como picadillo o carne molida, ya sea un bistec o un corte de carne, podemos ponerla en esa forma. En aquello de que no solamente nos va a servir también para ponérselo encima a algún, para ponérselo como ofrenda, sino también nos puede servir como limpieza, como limpiarnos por mediación de algún. ¿Me entiendes? Es decir, yo agarré, yo compré un corte de carne, un bistec, unos cubitos de carne, ya sea de res o ya sea de puerco. Y la empavesé de manteca de gorojo, ¿sí me entiendes? Y delante de Ogún, yo le enciendo una vela a Ogún, y yo con esa carne empiezo yo a limpiarme todo mi cuerpo. Y empiezo a limpiarme todo mi cuerpo. No tengan miedo en embarrarse. Lo mejor que hay ahí es eso. Embarrarse, con ese bistec, con esas carnes, ra, 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 me limpié, bum, bum, bum. Lo envolví en un papel de traza y se lo puso encima a Ogún. Ya yo fui, me bañé, ya me bañé, ya estoy bien, ya todo lindo. Y entonces yo esa carne, ya sea que la deje en río un rato, ya sea que la agarre y la lleve al monte, ¿me entiendes? Un lugar donde haya mucho pasto, mucha hierba, muchos árboles, la lleve al monte, ya sea que la bote en la esquina de mi casa, ya sea que de alguna forma u otra la boté en un lugar para que pasara un perro y se la comiera. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es buenísimo. ¿Para qué? Para destrancar, ¿me entiendes? Para destrancar, para de alguna forma u otra romper hechizo, para de alguna forma u otra quitarnos las letras encima de operaciones y de tener que ir a un hospital a ser intervenido quirúrgicamente, a quitarnos la letra encima de un accidente. Nos sirve para infinidades de cosas ese tipo de limpieza, ¿vale? Entonces, seguimos. Ogún también le puede poner lo que son granos, ya sea de maíz crudo o maíz tostado o de otros granos también se le puede poner Ogún. Que estos granos también se le pueden como que en el sartén, como que dorar, como que ahí quemárselo, ¿me entiendes? Tostárselo, pa, 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 se le tuesta y se le pone en una jícara, en un trastecito que tengamos a la mano, se le puede poner Ogún adelante ahí y se le pide a Ogún con eso. A Ogún también le podemos lo que es poner un pescado entero. ¿Me entiendes? Un pescado entero, ese pescado entero podemos ponérselo crudo, podemos ponérselo cocinado, ¿me entiendes? En el caso de crudo, podemos ponérselo solo, podemos ponérselo embarrado con manteca de gorojo, miel, o podemos ponérselo embarrado con manteca de cacao, cascarilla, miel. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas sí se le puede poner a Ogún. Y siempre que tú le pongas cualquier cosa, debes ponérselo siempre con dos velas. ¿Me entiendes? Con dos velas. O en caso de que existe una vela, bueno, le puedo poner una vela también. O picar esa vela
a la mitad, ¿vale? Algún también le podemos poner tres vasitos, tres copitas o tres jicaritas, ¿entiendes? Tres jicaritas con una con miel, una con agua y una con aguardiente. Se la ponemos ahí adelante a Ogún, una jícara con agua, una jícara con miel y una jícara con aguardiente. Y la misma operación, vela y ahí pedirle a Ogún por vencer los obstáculos, vencer las guerras, vencer las dificultades y que nunca deje que nosotros lleguemos a una mesa de operaciones o a tener un accidente o cualquier cosa de esa. Ogún es un santo que le podemos poner de todo, ¿me entiendes? Flores, le podemos poner fruta, un ramo de flores, dos, tres florecitas, podemos poner lo que es una cesta, una canasta de fruta, ponérsela a Ogún, ¿me entiendes? De momento también podemos poner una canasta de fruta basado en ponerle la fruta, pedirle y a la vez después que termino de pedirle, limpiarme con esa misma fruta o puedo también en aquello de alguna forma u otra ponerle nueve frutas y entonces ante Ogún limpiarme el peor Ogún por 9 días consecutivos y al noveno día recoger toda esa fruta y llevarla al monte y dejársela ahí en el monte a Ogún, ¿me entiendes? Y nos sirve también para nosotros liberarnos de muchas cosas negativas y abrir la realidad positiva para muchas cosas positivas que puedan haber en nuestro camino y que lleguen de una forma fácil y rápida a nuestra vida y nosotros poder disfrutar de esas cosas. ¿Vale? Y por hoy voy a y voy a decir, espero que les haya servido estas dos o tres tips que les he dado para que puedan ustedes. Ya que tienen ya que tienen los guerreros, de alguna forma o manera, puedan ustedes darle uso a eso para su propio beneficio. ¿Me entienden? Ya que hay muchas personas que tienen guerreros, tienen manorula, hay hasta personas que tienen hechos santos, que de alguna forma u otra no saben cómo atender a algún, qué ponerle a algún o qué hacer con respecto a algún. ¿Vale? Todo y van hecho muchas bendiciones, mi gente. Y que Ogún siempre le dé mucha salud, mucha fuerza y mucha inteligencia para enfrentar la vida, que bien dura que está. Ború, boya y bochiche.